Thank you.
estamos envenenando la atmósfera que respiramos. Estamos polucionando las aguas que bebemos. Estamos destruyendo la biomasa. Estamos deteriorando el suelo. Estamos haciendo todo lo que se podría hacer de una manera programada, terrible, como si los invasores de otro planeta hubieran pensado en destruir la Tierra, de una manera absolutamente irracional. Hay y ha habido un montón enorme de reuniones y de congresos internacionales, empezando por Estocolmo, en el cual la humanidad, a través de sus órganos de representación, que son los gobiernos, trataba de poner algún freno a esta terrible, desesperada carrera de destrucción que está llevando a cabo. Y lo único que hemos podido observar, los que de alguna manera hemos seguido esas reuniones, es que han demostrado simplemente los hechos. Por ejemplo, en el famoso congreso de Estocolmo, no se pusieron de acuerdo prácticamente nada, pero en un tema tan infantil, tan polir y tan hermoso como el de la protección de los ballenas. En un tema en el cual una serie de científicos de unísima categoría, perfectamente informados, llegaron allí y dijeron: señores míos, quedan en el mundo 600 ballenas adultas. Si se decreta una veda de 10 años para los rorcuales, que son las ballenas azules, los rorcuales comunes, dentro de 10 años todos podremos volver a pescar ballenas azules. Si no, las ballenas azules, que son el más grande de los animales que ha producido la evolución para los agnósticos o la creación para los creyentes, desaparecerán. ¿Vamos a matar a la más grande de las criaturas de Dios o vamos a destruir al más prodigioso de los inventos de la evolución? Pues no se pusieron de acuerdo. Los señores rusos, y los japoneses y los noruegos dijeron que seguían cazando ballenas, caigan y caigan. Thank you.
this nation, the end of the artificial boundaries that separate people, and the sharing of all the world's resources by all the world's people. If two nations control most of the earth's resources, you're going to have territorial disputes. You're going to have war. You're going to have all the problems you've always had. That's why most people think it's human nature. They think man is basically greedy, and that this is why you have problems. That is not true. A banker, a serial killer, and a gangster, and a priest are made by environment. It's not human behavior, it's the environment we come from, which generates behavior. We are victims of culture, all of us. That's why we have a distorted view. We believe that some people are good, some are bad, some are creative, some are less creative, all that stuff. Everyone can be creative. Now they tell you in your schools that plants grow. That's a lie. They need water, sunshine, soil, moisture, gravity, all those things. Without them, plants doesn't grow. There is nothing in the earth today that is not acted upon by residue forces. And your language was designed hundreds of years ago. That's why we can't talk about it. Thank you.
Thank you.